como Sinaloa, ¿se acuerda los ríos en los que se convirtieron las calles de Culiacán y otras partes? Así están en estos momentos en Nayarit, en Tuxpan, Nayarit, en donde el huracán Huila pasó precisamente entre Sinaloa y Nayarit y dejó lluvias torrenciales. Y estas imágenes que son impresionantes, me las mandan, me dicen que son de Tuxpan. Yo les voy a pedir que, si no son necesariamente de ese poblado, que nos corrijan, pero así las cosas en nuestro México lindo y querido. Sinaloa, Michoacán, Nayarit y otras partes en Veracruz están bajo agua y las imágenes son impresionantes y de alguna manera requerirán la solidaridad de estos que siempre estamos al pendiente de dar la mano al hermano vulnerable. A nosotros. ¿Se va a bajar o no? Ahí está. Dios bendito. Cuídanos, protégenos, ayúdanos y líbranos de todo mal. El agua ya casi llega a los techos. Hagan oración por nosotros para que ya no suba más. Únanse en oración por nosotros. Gracias. Qué fuerte este video, Toño. Qué fuerte que la gente pida oración para que no siga subiendo el agua, el nivel. Y ya la gente en los techos de los poblados, las casas, ¿no? Este es por el paso del huracán Huila, que tiene un nombre espantoso también. Pero bueno, en efecto, ¿no? Esto también sucede en Sinaloa. Lo que estábamos viendo es Nayarit, pero también está sucediendo en Sinaloa. Aquí en el periodismo hay muchas frases hechas, ¿no? Que utilizan constantemente en las televisoras. Pero literalmente en este caso les llueve sobre mojado. Es una realidad. Después de haber enfrentado otras inundaciones, otros deslaves, en Sinaloa pues igual les llegan otra vez las lluvias, las inundaciones, los desbordamientos por el paso del huracán Huila. Es lamentable, yo me uno a eso, ¿no? Hay que rezar por ellos los que creen, y los que no creen, pues traten de ayudarlos, traten de mandar víveres o ayudarlos de alguna otra forma. Hay otras imágenes, ¿no, Toño? ¿Quedan definidas de dónde son, no? Bueno, así las cosas también en otros poblados. Creo que también es en Nayarit. Insisto, si la gente de esas zonas reconoce los videos, porque nos llegan muchos videos, les pido que nos informen. Pero todo parece indicar, así me lo etiquetaron, que también es Tuxpan, allá en Nayarit. ¡No mames, güey! Mira, nomás para que te des una idea, ¿cómo estamos? Esto está cabrón. Ya nos llevó la chingada, ahora sí, Mira, chécate. Es la fuera de naturaleza, ¿no? Aquí vamos, o sea, sería difícil tratar de responsabilizar a alguien de esto. Sí se puede, porque pues debería haber mejores cañerías, ¿no? Que eviten este paso de agua tan copioso, por decirlo así. También la respuesta pues debe ser inmediata de las autoridades. La realidad es que, vamos, esto es la furia de la naturaleza, Vicente, y público consentido. Así es. Oye, Toño, y por las condiciones extraordinarias por las que hemos estado transmitiendo el día